Para este trabajo vamos a utilizar alambre. Este es cobre dorado y es de 1 milímetro de diámetro, equivale aproximadamente a calibre 18. Muchas veces me preguntáis los calibres y yo, hombre, este sí, porque veo aquí los dos números y demás y puedo decir con seguridad, pero otras medidas no, porque como yo no lo tengo en la mano, no puedo asegurarlo. Vuestro distribuidor de alambre, bueno, hay tablas por ahí en internet, pero vuestro distribuidor, vuestra marca de alambre sabrá deciros mejor a qué milímetros equivale, a falta de un calibrador o pie de rey, como le llamáis a alguno. Bueno, yo voy a cortar un pedacito para calcular más o menos una medida. Y luego me voy a fijar por ese para las demás. Bueno. Sí, con esta voy a tener bastante. Lo que me sobre, hacemos argollas y listo. También depende de la talla de cada uno, claro. A ver, a ver. 23 centímetros. Vamos a ir cortando los cabos que uno quiera. Yo recomiendo comenzar para hacer este diseño con 3 o 4 cabos, porque si lo hacéis con más de 4 y no estáis muy experimentados, os va a resultar realmente bastante complicado, Esto está basado en el anillo remolino, que está basado a su vez en podéis encontrarlo en este mismo canal como anillo de alambre para principiante, que está basado a su vez en un anillo anglosajón. Podéis ver los originales, aunque no son iguales, en mi blog de Facebook. Ahí podéis ver los originales. Vamos, aquí 3, 4 máximo. 4 como máximo. Podéis hacerlo con 3, no hay pega en ello, Ahora lo ponemos un pelín derechito. Y ahora usamos el mandril. Vamos a usar, fijaos, como va a tener que ir enrollado 8 cabitos en el aro. Si queremos, por ejemplo, esta talla, vamos a tener que usar 3 o 4 tallas mayores, porque el aro va a perder. Vamos a ir aquí colocando los alambres en el mandril. A ver. De momento van así dispuestos en forma de U, uno detrás de otro. Esto es, claro, podéis sujetarlo aquí, con un celo o algo, no tenéis por qué hacerlo así como yo. Mejores las cosas siempre se pueden. A veces me preguntan, ¿puedo hacerlo? No sé qué, pues prueba que yo no soy infalible. Posiblemente puedan hacerlo mejor, claro que sí. Yo soy doy la idea y hablo de mi experiencia.
¿Veis? Ya hemos puesto aquí los cuatro cabos. Están aquí a medio enrollar en el mandril. Vemos si hay, por ejemplo, aquí hay un doblez en uno de ellos. Pues vamos a colocarlo bien. ¿Cómo van? Cuéntenme cómo van con el confinamiento y demás, que muchos estáis igual. Cuenten cómo les va. Ya tenemos aquí los cuatro cabos. ¿De acuerdo? Cuatro cabos abiertos en forma de U. Vamos a separar un poquito los cuatro cabitos para no liarnos a entrelazar uno con otro. Y ahora va a ir así, ¿de acuerdo? Uno hacia allí, otro hacia mí. Vamos aquí tirando para que acople todo junto. Esto es cuestión de ser lento, ¿eh? En este trabajo en concreto, bueno, es ser lento, Vamos a ir, fijaos, vamos a ir aquí doblando cabo por cabo. Y luego los del otro lado. Esta era fácil, ¿no? Solo lento, lento. Lento, que os va a quedar bastante mejor. Va a merecer la pena perder 2 minutos tranquilamente que tener que repetir el trabajo. Ya está, ya veis cómo se va formando un remolino. Pues vamos, continuamos haciendo lo mismo, otra vez el mismo recorrido. Podéis colocar abalorios aquí, pero yo recomiendo que antes de hacer las cosas con abalorios acudáis siempre a la estructura original, al esqueleto, a la base de la pieza. Y si tenéis inspiración en algún modelo arqueológico antiguo, siempre os va a ir mucho mejor, porque realmente está todo inventado. Ni siquiera Da Vinci era un genio. Sí, sabemos ya la mayoría que copiaba, bueno, copiaba, no exactamente, se inspiraba en escritos de un famoso inventor griego, y así pasa con muchos grandes artistas, con esas firmas que admiramos tanto, ¿verdad? Como Versace, se inspiran mucho en las joyas griegas y demás. Podéis mejorar las cosas, simplificarlas, pero empiecen siempre por el alma, por el esqueleto. Vamos a ir aquí, si tenemos que ayudarnos un poco aquí con el alicate, pues... es fácil esto, siempre que no tengáis prisa. ¿De
también quiero que lo veáis, ¿no? Es uno de los motivos por los que no pongo vídeos a cámara rápida, para que podáis ver esto con tranquilidad. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Coméntenlo, déjenlo en comentarios. Que ahora estamos en una situación muy similar en prácticamente todo el mundo completo. Tal vez podamos ayudarnos de alguna manera, o por lo menos comprendernos un poco y demás, desahogarnos. Tonterías no, por favor, que el otro día estuve viendo un comentario y decía una no sé qué del virus que no existe. No, sí existe, que aquí tenemos ya miles de muertos. Y por respeto, no tiene mucha gracia, ¿no? También, y como sugerencia, aquellos que no creen en la existencia de los virus y demás, pues yo les recomendaría también, como entretenimiento, como manualidad, eso les va a permitir salir, que sean voluntarios o que pueden incluso también limpiar en el hospital si tampoco miedo tienen. Eso sería una gran idea, Fijaos que esto no tiene complicación, lo único que estoy haciendo es acoplar todo muy bien para que quede lo mejor posible. Me habéis dicho alguna que no tenéis alambre. Bueno, podéis pedir a China ya sin pega alguna, En China ya no hay nada, ya no hay ningún infectado, ningún día. Y está mejor que muchos de nuestros países. Y bueno, además que garantiza el 100% de que todo está higienizado, cosa que no se nos garantiza en otro sitio, ¿verdad? Bueno, ya tenemos aquí la forma central del anillo. Como veis, es un remolino con cuatro cabos. Es una forma distinta de realizar el anillo de remolino. El siguiente paso va a ser enrollar aquí todos los cabitos uno a uno. Este lado asegurar. Vamos a terminar de colocar aquí y vamos a asegurar el otro lado, y luego ya nos ocupamos de perfilar los detalles. Como veis, esta medida es suficiente, y más corto pues sería problemático para poder doblar y enrollar de este modo. Thank you.
Bueno, ya tenemos los dos lados enrollados. Ahora sí que es nuestro momento de colocar todo bien aquí en su sitio. De tirar cabo por cabo. Vamos a ver que aquí se ha montado un cabo. Sí, no, sí. Ahora están todos derechos. No pasa nada porque se monte uno, pero bueno, a mí no me gusta y como no tengo prisa, pues lo acabo lo mejor que puedo. Bueno, ya podemos cortar aquí siempre por el exterior o por la parte de encima. Cortamos otra vez. Si hacéis esto mismo con alambre más grueso, os va a costar menos, es obvio. Pero claro, el diseño lógicamente va a variar, va a cambiar bastante. Bueno, ya tenemos este lado terminado. Todos los cortes han quedado aquí. Luego no va a molestar. Fijaos, esto era lo que os explicaba. Que pierde talla porque aquí hay cuatro cabos enrollados. Entonces, pues es normal que pierda talla. Y hacemos lo mismo con el otro. Vamos a abrir un poco las patitas para orientarnos, para ver cuál va antes, cuál va después. Esto mismo lo podéis hacer para pulsera cerrada con alambre más grueso, ¿eh? Y ahora vamos a comenzar el primero a enrollar hacia el interior. Primer cabo, segundo cabo.
así uno a uno para que no se nos monte. Y otra vez hacemos como vamos tirando de los cabitos, acoplando siempre en orden. Y ya cortamos. ¿Cómo se ha ido, por cierto, el anillo de Carde? Hay más diseños de Carde por ahí. A ver si ustedes, ahora que tienen tiempo y ven más vídeos, son capaces de reconocer algunos de ellos. Por ejemplo, los peces de alambre. También son de 1932. Este no, me temo que este diseño es muchísimo más antiguo. Pasa que cada uno lo va adaptando a sus tiempos y lo va cambiando a su modo. Y vamos a cortar aquí como hemos hecho con el otro. Fijaos que poco nos ha sobrado, lo suficiente para enrollar, porque si no, pues nos quedamos sin dedos, ¿no? De aquí podemos sacar pues unas argollitas, un ganchito para pulsera, algo así. Y vamos a terminar aquí de ajustar todos los cabitos que hemos cortado. Siempre fijaos lado, en el lado o en el exterior. No por dentro del anillo, no, que clava, Bueno, vamos a enderezar nuestro anillo, aunque yo creo que está bien, ¿vale? Fijaos, ha perdido como una talla más o menos, no es mucho, porque se ha ido estirando también cuando yo lo he tenido en la mano. Cuenten con ello, que va a perder un poco al enrollar. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy, nuestro anillo. Fijaos, fijaos lo que me pasa a mí en el dedo, yo no lo puedo sujetar así tal cual, Por eso muchas veces cuando me pruebo un anillo pongo el dedo abajo. Todo el mundo tiene alguna dificultad de algún tipo, Es un anillo enrollado de remolino, pero con 4 cabos. Que vais a poder y que yo espero que mejoréis, que aprendáis muy bien, que le coloquéis a Valorio y demás. Os pido que se suscriban, que activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones. No olvides tu like y comparte, por favor, que es buen momento para ayudar. Si te ha gustado, comparte y suscríbete. Muchas gracias por estar, un abrazo, ánimo y hasta otro.